Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Quest 4, el capítulo de los elegidos. Y en el anterior capítulo ya nos fuimos de Canalot con destino a Burlandia y nos encontramos con unos datos bien interesantes, que en Candongan como que está, hay gente, hay sueños raros en Candonga, y que el abuelo del actual rey de Zenithia, digo de Burlandia, él le regaló el escudo de Zenithia a la reina de Feministia, la cual resulta ser la abuela de la actual reina de este reino. Y después de hablar con la reina, nos fuimos a ir a explorar Feministia, y resulta que le han robado el rosario de bronce a una monja que está por aquí. Y como nos encontramos en el cuarto, terminó culpando a nuestros héroes, y uno de los elegidos está en el calabozo. Y sí, se puede escoger cualquiera. Y sí, no he leído el y sí, he leído el diálogo de Torneco Talún a la carrera, así que no le pude leer realmente, así que aprovecho el momento y coloco a Torneco Talún para nada más por el diálogo. Y listo, vamos a ir a hablar con Torneco, que es el que me faltó, así como para que no me sienta discriminado. Lo si había que yo sería el elegido para encierrarme. Todo empezó con lo de Alibaba. Vaya, una referencia a Alibaba y los 40 ladrones. Piero, yo confío en usted. Encontrará a ese ratero y me sacará pronto de este agujero. Ya veo. Toneco como que tiene mucha confianza en nuestro héroe. Pero voy a colocar a Boria. Sí. Y sí, parece que Boria da... como que en parte se siente liberado por lo de este. Lo de Quinn. Por lo que de cuidar a Elena, lo cual es, da mucho que hablar. Sí. Elena a veces puede, por lo que dice, puede sacarle las canas verdes al viejo Boria. Ya que, bueno, el viejo Boria ya de por sí ya es el tutor de Elena. Y sí, me imagino. Ya sabemos lo anérgica que es Elena. Y listo, sin más que decir, comenzamos. Y listo, bueno, en parte le dimos vacaciones al viejo Boria. Y ahora sí, nos vamos hacia el sur. Wow, murmullo metálico. No se encuentra todos los días. Lo malo es que huyen los limos metálicos. Calistoro feroz y, bueno, Aeroraptor. Vayan nombres. Creo que estoy peleando solo. Bueno, lo bueno es que en plena batalla puedo cambiar de formación.
Y listo. ¿Cómo no pude darme cuenta? Menudo despiste el que tengo. Y sí, cada uno de los elegidos tienen diálogos interesantes cuando están en el calabozo. A Elena parece serle interesante estar en el calabozo. Bueno, por lo menos. A ver si la reja, tumba la reja. Y sí, conseguimos un tesoro. Y ahí tenemos el jinete óseo, junto con él, las patas de gallo y el chilandonodón. Y solamente quedan dos enemigos enfrente. Y ahora solo queda el pez, las patas de gallo y ya, terminamos la batalla. Y listo. Y ahora sí, por el cofre. Wow. Encontramos una mini medalla. Y sí, más tarde veremos para qué sirven esas mini medallas. Y sí, estamos en un laberinto. Escupe llamas. Vaya, no se da cuenta de la presencia del grupo. Veamos si se dará cuenta antes de que acabemos con él. Bueno, no se dio cuenta y acabamos con él. Y listo. En primera batalla, después de esta batalla, he aprendido un conjuro interesante. Y encontramos una simiente de puerta. ¿Por qué no usarla en...? Ah, creo que... se me había olvidado venderlo. Pero bueno, no pasa nada. Voy a usarlo en arena, ya que es punto fuerte. Sí. El próximo simiente del saber lo usaré con el héroe. Pumbaba. Vaya nombres. Ah, y en el fondo se encuentra un cofre de tesoro. Creo que es el cofre el que abrimos. Hablando de cofres. Y sí, creo que este grupo nada más porque de pronto nos encontraremos con algún boss o algo por el estilo. Ya sabemos que ese grupo es infalible contra esos seres, contra sus jefes, a no ser que sean inmunes a los ataques del fuego. Y sí, y hablando de hechizos, vamos a usar la descarga. Y sí, el héroe puede aprender magia de rayo, fuego y explosiones. También las curativas. Aunque no las uso muy a menudo. Siempre dejo la curación para Mina. Uno menos. Y ahora vamos a ver. Wow. La descarga solamente afecta a uno. Ah, sí, sobre un solo enemigo. ¿Por qué no? Mejor vamos a seguir atacando. Nos reservamos el maná para algún teleregreso. Y me alegro haberlo hecho porque si no hubiera sido fatal. O sea, terminé usando hechizos sobre mí. Y vamos a usar la curación total. Y listo. Nos vamos. Vaya viaje. Y listo. Y llegamos. Vamos a ver.
que podemos encontrar aquí. Siguiente resistencia. Voy a buscarlo. Ah, perdón. Olvidé que Alena lo tiene. Ya que los bolsillos, el héroe tiene los bolsillos llenos. Y si no he vendido ese vestido de cuero, vamos a darle al héroe la siguiente de resistencia. Bueno, nada más para que aguante algunos golpes. Por allá encontramos. Voy por allá para ir por el cofre. Nada más. Trato de lo posible no usar objetos que cure maná, porque los voy a necesitar en la batalla final. Y conseguimos una visera de hierro. Y sí, un objeto que ya no necesitamos. Y un escudo de dragón. Vamos a ver. Sí. Alena como que no es de escudos. Sí. Me aumenta la defensa del héroe y vamos a equiparlo y a cambiarlo por el escudo de hierro. Y listo. Listo. Y ahora sí, tanto el héroe como Alena tienen los bolsillos llenos. Y ahí tenemos unas morsas guerreras, y sí, se pueden encontrar también en el mar. O en el océano, en el agua, más bien. Se puede encontrar también cuando navegamos. Y sí, he notado el escenario en las batallas en este lugar se muestra como cofre. Y ya, vaya, ahí tenemos al ladrón dormido. Bueno, primero, lo primero. Nosotros sí que tengo la costumbre de romper jarrones. Los juegos de RPG, no solo en los Zelda, bueno, la mayoría de estos jugadores lo hacen. Y sí, pañuelo de mercurio, vamos a ver. Pañuelo de mercurio, vaya, justo la especialidad. Diario de roba conventos, prohibido leer. Y sí, lo leemos de todas maneras. Día 3, mes del dragón. Por fin ha llegado el momento de ponerme manos a la obra en Feministia. Ando detrás del escudo de Zenithia ese y parece que lo tienen escondido por algún sitio del castillo. Si consiguiera hacerme con él, sería como el famoso bandido Luis Candelas. No iba yo a presumir ni nada. Día 5, mes del dragón. He conseguido entrar al castillo feminista, pero no he encontrado el maldito escudo de Zenithia. Ese. Lo único que he conseguido virlar es un miserable rosario. No es un botín demasiado valioso para un ladrón que se precie. No puedo dejar de pensar que en unos barrotes. Ya he tenido bastante por hoy. Hora de planchar la oreja. De acuerdo, vamos a despertar a este ladrón. Está sumido en un profundo sueño. Un rosario de bronce cuelga de su cuello. ¡Ajá! ¿Qué hacen aquí? ¿Me han seguido, no? Bueno, pues no va a ser tan fácil pillarme. Y listo. Vaya. No me dejan opción. Ha llegado el momento de usar los puños. Y sí. Y post time, roba conventos. Y sí, por fuera parece un elfo, pero en el sprite de la batalla es como un luchador de artes marciales.
Y ahora sí, vamos a darle una lección a este roba objetos. Vamos a darle una descarga. Aunque mejor debería dejar los hechizos para Mina y Maya. Y con eso probaremos nuestra inocencia. Vaya nombre que tiene ese sujeto que roba conventos. Ataque ignio. Fortalecimiento. Como que le hacemos menos daño. Voy a usar la descarga, ya que con el multifortalecimiento ya ha aumentado su defensa física, así que mejor usar conjuros, usar magia. Mejor vamos a usar la descarga. Y sí, parece que ya se le acabó el multifortalecimiento. Y roba objetos derrotado. Roba conventos, que diga. Alena aumenta el nivel. Y conseguimos un ascendiente de agilidad. Vaya, le queda como anillo al dedo. Vaya, yo estaba equivocado, lo siento y todo eso. ¿A que me perdonan? Buen trabajo, Jonathan. Estoy impresionada. Su majestad me ordenó que le siguiera. Me pidió que les ayudara si tenían algún problema. Pero ya basta de charla. Ahora debo llevar a este desecho humano al castillo. Confío en que regresarán pronto, Jonathan. Hasta entonces. Y listo. Y con eso, nos vamos. Vamos a usar Teleguida. Y después Teleregreso. Pero bueno, Teleregreso. Voy a usar Teleregreso en Feministia. Y listo. Vamos a hablar con la reina de Cenitia. Digo, de Feministia. Ah, Jonathan. Así que han capturado con éxito al verdadero ladrón. Ya lo sé todo. Una de mis guardias me mantuvo informada. Por tanto, su compañero será puesto en libertad. Esta llave permite acceder a las celdas. Y listo, conseguimos la llave suprema. Y desearía ofrecerles el escudo de Cenitia, que se encuentra en el sótano, como símbolo de hermandad entre Feministia y ustedes. Mi gente me ha informado que tienen la misión de derrotar al señor del inframundo. Pues bien, no hay un lugar llamado Rosa Villa al sur de este continente, en el que una vez hubo monstruos. Quizás pueda conseguir alguna información valiosa allí. Pero desen prisa, recuerden, el tiempo pasa inexorablemente para todas. De acuerdo. Esto ya es una victoria para mí. Y vamos a ir por el escudo de Cenitia. La diosa ha hecho cargo de que mi precioso rosario de bronce se ha devuelto. Pero dudé de ustedes. Por un momento dudé de su inocencia,
¿Cómo puedo ser una sierva digna de la diosa si no soy capaz de poner yo misma en práctica sus enseñanzas? Pues sí, bueno, todos cometemos errores. Y nada es lo que parece. Y conseguimos el escudo de Zenithia. Perfecto. Y listo. Este escudo no le servirá a Alena. Bueno, es por si ningún escudo le sirve a Alena. Sí. Bueno. Sí, mejor voy a equiparle, ya que... me equivoqué de objeto. No. Bueno, pues sí. Bueno. Un momento. Me equivoqué de objeto. ¿Cómo pude confundir? En fin. Momento. Ah, y allá que estamos, voy a usar la siguiente de agilidad. Simiente que encuentro, simiente que gasto. Vamos a transferir el escudo de dragón para Ragnar McRyan. Y listo. Perfecto. Vamos a ver la visera de hierro. Y sí. Y sí, parece que sobra. Y listo. ¿Por qué no explorar? Y hablar con los prisioneros. Ser vergonzoso que estas gentes tratándonos como ladrones comunes. Queriendo abandonar este sitio sin esperar un minuto. De acuerdo, bueno. Y voy a salir hacia el carromato. Tenéis que creerme, no sería capaz de tocar nada semejante, les pido. No, eso no está bien. Luché con una de las chicas que custodiaban el castillo y me derrotó. Me siento demasiado avergonzado como para hablar de ello. No me lo puedo creer, nunca había pillado antes, ni una sola vez. Escuchen, oí decir que había tres habitaciones debajo del castillo, pero no he encontrado la tercera. La tercera habitación, interesante. Me parece interesante. La tercera habitación. Voy a explorar. Bueno, debe ser este. La tercera habitación. En algún lugar de este mundo hay un bastón. Increíblemente manco. Sí. El báculo de luz. Como hechicera, tengo que saberlo. Debo comprobar por mí misma cuán poderosa es en realidad su magia. El báculo de luz. Interesante. Y sí, me confundí. En fin. Vaya, vaya. No está mal explorar después de encontrar varias simientes. No quiero ningún anciano. Mi hombre tiene que ser un tipo duro y fuerte y un machote. Sí, lo suficientemente duro para como para disfrutar de un buen combate de vez en cuando. Ja, ja, ja. Este señor del inframundo es un hombre, no es así, entonces probablemente se lleve bien con nosotras las mujeres, ¿no es cierto? Parece ser que el señor del inframundo está a punto de alzarse de nuevo. Dicen que un gran héroe es el único que podrá derrotarle. Me pregunto quién será. Bueno, lo tienen ahí, al frente. ¿Qué pasa? Han capturado al criminal, ¿no es así? Bien, se trata de una muy buena nueva. Seguirá a ti entonces. Voy a ver qué podemos comprar. Vaya, una pena que no tenga dinero para mayor troza, pero sí podemos vender objetos. Y ya que estamos, mejor dejar el capítulo por ahí. Bueno,
Aún me puede dar curiosidad. Aún tengo curiosidad sobre la tercera habitación. Ahí abajo del castillo feminista. Creo que mejor lo dejaré por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!